Pues 20 cajas de rubia, 20 de negra y 10 botellas de artesana. ¿A dónde llevo las cajas? Directamente al bar de Vatalik. Bien, entendido. Daina Viktorovna, ¿echamos un vistazo a la carta? Dentro de 2 horas, ¿bien? Ok. Averigua qué pasa con la fruta y llama al almacén. Sí, buenos días. ¿Y el mensajero? ¿Cómo que no hay conductor? No es mi problema. Busque a alguien, si no a Dios. Nina tiene visita. ¿Quién es? Es por el alquiler. Bien, dile que ahora voy. Ina Viktorovna, querida, lleva una semana de retraso con el pago. Lo sé. Le ruego aplazar el pago hasta el lunes. Ya sabe que los fines de semana hay más clientes. Claro, por supuesto. No, también tiene deudas del mes anterior. Le pagaré todo. Necesito más tiempo. Sí. El tiempo es oro. No le pido gran cosa. Una semana como mucho. Andrei Sergeyevich, llevamos mucho tiempo juntos. Y nunca ha habido problemas. ¿Verdad? El club no ha vivido su mejor momento. ¿Cuánto le debo por el café? La casa invita. Ina Viktorovna, solo por respeto hacia usted, esperaremos. Hasta la próxima semana. Si no paga, tendrá que desalojar el local. Que tenga buen día. Hola. Hola, cariño. Hola. ¡Wow! ¡Qué bronceada! Y eso que perdí 2 días en Barcelona. ¿Barcelona vale la pena? Vale mucho dinero, eso sí. ¿Sabes cuánto gasté? Una barbaridad. Les tengo un regalo, un vino súper increíble. Es español, tienen que probarlo. ¡Wow! Uy, creo que a Mark le va a gustar. Sin duda, es de colección. Gracias. ¿Qué tal has descansado? ¿Bien? Seguro. Después de estas vacaciones necesito un mes de relax. Tienes 3 días. Será suficiente, creo. Bien, vamos, arréglate. Conozco un sitio increíble. Vamos a relajarnos. Oh, estoy muy ocupada. Tengo que hacer el proyecto de una casa. Ya te veo. Ese trabajo te mata. Te viste en el espejo. Estás pálida. Pareces muerta. Vamos, apoya a tu amiga. Arréglate. Hoy en día se ha elevado la demanda de vivienda fuera de la ciudad, así que les presento el proyecto de urbanización privada. Nuestra empresa compró 100 hectáreas a 32 kilómetros por la carretera Riga, un sitio pintoresco. Hay un río cerca, un bosque. Y pueden ver la ubicación y los esquemas de transporte. Aquí tienen fotos y folletos. En cuanto a la construcción, se hará a medida con proyectos individuales. Tenemos clientes dispuestos a comprar varios chalés. Por eso ya hemos empezado a elaborar proyectos y el diseño de las casas de acuerdo con su demanda. Además, estamos diseñando el exterior. Aquí tienen toda la documentación y la pueden estudiar. Y quiero aclarar una cosa.
Es el tercer proyecto de nuestra empresa. Y quiero subrayar que los anteriores tuvieron mucha demanda. Y recuperamos las inversiones con un alto porcentaje de beneficios. Así que, señores, es su decisión. Entendido. ¿Ha dicho que el terreno ya está pagado? Sí. ¿Puedo ver el contrato de compra-venta? Sí, y el título de propiedad. Por supuesto. El lunes vuelve de vacaciones el responsable jurídico. Y les presentaremos toda la documentación. Hola. Hola, ¿qué tal? Súper. Buenas tardes, pásenos su mesa, por favor. Buenas tardes. Dinusa, hola. Hola. Hola, querida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estuve en España, Marshall, ya sabes. No tenía ganas de volver. ¿En casa se está mejor? Ay, yo no lo diría. Te presento a Tatiana, es mi mejor amiga. Y la mujer de mi jefe. Es Ina, la propietaria del club. Encantada. Igualmente. Te tengo un regalo, ahora lo traigo, lo dejé en el coche. Bien. Tienen un local muy encantador. Y la música es excelente. ¿Le gusta el jazz? ¿Sí? Es raro que Alan no me haya hablado de usted. Ella tampoco lleva mucho tiempo aquí. ¿Ah, sí? Parece que se conocen desde siempre. Espero que vuelva a visitarnos. Estaríamos encantados de volverle a ver. Volveré, le agradezco. Que lo pasen bien. Gracias. Es para ti, cariño. Gracias. Nos vemos. ¿Todo bien? Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, damas y caballeros. Ahora un descanso de 5 minutos. Nos vemos más tarde. Esperen un momento. Este guapo se quería ir. No lo vamos a dejar. ¡Vamos! Los presento. Buenas noches. Buenas noches. Él es Igor, el hermano de Ina. Es Tatiana, mi mejor amiga. Mucho gusto. Un gusto. Usted toca muy bien. ¿Le ha gustado? Sí, En este caso, si no les importa, la próxima melodía se las dedico a ustedes. ¡Claro que nos importa! Y nos importa mucho. No solo esta melodía, sino toda la noche vas a tocar para nosotras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esta melodía se la dedico a dos bellas mujeres que están sentadas en aquella mesa. Thank you.
Hola. Hola. Un poco tarde, ¿no? Fuimos con Ala al club de jazz. Escuchamos música en vivo. Y nos quedamos hasta que cerraron. No llego a entender qué es lo que las une. No sé. Nos acostumbramos la una a la otra. Al menos no te aburres con ella. ¿Y qué hay de nuevo? Tuve una reunión con los inversores. ¿Qué tal fue? Tal y como estaba previsto. La semana que viene firmamos el contrato. Cuando esté la documentación, recibiremos el primer pago. Tu padre estaría orgulloso de mí. Eres listo. Cruzo los dedos por ti. Gracias. Oh, sí. Aquí están los documentos que tienes que firmar. Bien, mañana los miro. Mark. Hoy tenemos que volver a intentar. ¿Qué? Estos 3 días son el mejor momento. Tania, hay mucho que hacer, preparar la documentación para mañana y estaré ocupado toda la noche. Aplacémoslo. Bien, entonces mañana. Ok. Se me ha olvidado. Mañana, después del trabajo, voy a ir con amigos a la finca de casa. ¿Todo el fin de semana? Sí. Vamos a cazar un jabalí. Mark, luego va a ser tarde. Solo tenemos estos 3 días. Entonces lo aplazamos un mes. Ya he quedado con todos. ¿Qué les digo? Que me disculpen. ¿Que tengo que dejar embarazada a mi mujer? Ya basta. Tania, no te pongas así. No es nuestro último día y mañana no es el fin del mundo. No es para tanto. Tenemos la vida por delante. Ahora hay que centrarse en el proyecto. Los contratos así vienen una vez en la vida. Y el niño, ¿qué más da? Lo importante es tenerlo. Mark, ya tengo 37. Mi madre dio a luz a los 43. ¿Y qué? Yo no veo ningún problema. Tania, no me hagas sentir un monstruo. Deberíamos hacer caso a la cabeza y no a las emociones. Lamento hablarte así. Tal vez tienes razón. Tania, no te enfades. Buenas noches. Buenas noches. Aquí tiene su comida. Gracias. ¿Puedo irme? Sí. Hasta mañana. Adiós. ¿Vas a comer? No. ¿Te fijaste? ¿En qué? En cómo te estaba mirando. ¿Quién? ¿Con quién has charlado tan amablemente? Ala dice que ella es la dueña de una empresa constructora. Es una mujer muy rica. Por cierto, hoy han preguntado por el alquiler. Aplazaron el pago una semana. Si no conseguimos dinero, estamos muertos. ¿Y qué te parece? Intenta hacer algo más útil para el club.
además de calentar la guitarra. Si perdemos esta oportunidad, lo perderemos todo. ¿Entendido? Claro. Los documentos están en orden. Se pueden firmar. Bien. Gracias. Qué listo es Mark. Buen negocio. Tu padre no se equivocó con él. Es un digno sucesor. Gracias. ¿Le puedo ayudar en algo? Buenos días. No esperaba verlo aquí. Yo tampoco, la verdad. Estaba buscando algo en concreto. Tengo una colección de vinilos. No me diga. Sí, estoy buscando a Coleman de 1961 de Hot Relaxis. Es una rareza. Déjeme su teléfono. Intentaré encontrarlo. Sí, le estaría muy agradecida. ¿Vino en coche? No conduzco, no es lo mío. Llamaré a un taxi. ¿Un taxi para qué? Yo la puedo acercar. Tengo tiempo libre. Vivo lejos, en las afueras. No se preocupe, no me cuesta nada. En serio. Bien. Entonces... Entonces, por aquí. Gracias. Llegamos demasiado rápido. Sí, el tiempo se me pasó volando. Cuenta cosas tan interesantes. ¿Podemos tutearnos? Es que no me gustan las formalidades. ¿Sí? ¿Quieres pasar? En otro momento. Ahora tengo que ensayar en el club. Tampoco quiero coincidir con tu marido. ¿Quién sabe qué piense? Se fue de cacería. No entiendo a los que matan animales, pero... cada quien con su gusto. Tampoco me gusta la cacería, por eso mi marido nunca me lleva. Gracias por traerme. Llamaré cuando encuentre a Hawkins. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hola. Hola. Servicio de mensajería. ¿Puedo? Claro, pasa. Coleman Hawk Hawkins. Su álbum de 1961, The Hawk Relaxes. Es para ti. Es fantástico, muchas gracias. ¿Quieres tomar algo? ¿Té o café? Vino, si no te importa. ¿No has venido en coche? No, en taxi. Ah, bien. Viking metal escandinavo. ¿Lo escuchas tú? No, mi esposo. Tiene buen gusto. A mí no me agrada. No hablo de la música. Hablo de ti. ¿Abres el vino? Es una casa preciosa. Acogedora. Gracias. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta. Proyecto casas. Suena genial. ¿Te interrumpo? No, estaba trabajando, pero puedo hacer una pausa sin problemas. ¿Siempre trabajas desde casa? Generalmente. Es cómodo, en casa nadie te molesta. Puedo trabajar solo cuando tengo inspiración. Pues deberíamos brindar por un maravilloso día. Por ti. Por el maravilloso día. Perdona, no. Es Ala. Tienes que irte, no puedes verte aquí. ¡Espera! ¡No! ¡Por aquí no! Vamos, sígueme. ¡Quieto! Vamos. Corre, aquí al fondo hay una puerta. ¿Sí? ¡Hola! Hola. ¿Por qué no abrías? Estaba acostada, me duele la cabeza. ¿Tienes agua? Sí, siéntate, ahora te la traigo. Que esté fresca. Ajá. ¿Sabes que si me peleó con un tipo en el tránsito? El idiota casi me raya el auto. Iba a cambiar de carril. Yo le hago señas y... ¡Pero no me hace caso, imbécil! No quería cederle por principios. Él manotea, yo freno porque los de atrás empiezan a gritar. ¿Y yo qué culpa tengo yo, eh? Ala, tranquilízate. ¿Tranquilizarme? Pero si él veía que yo soy una mujer frágil e indefensa. Quería pegarle, me puso histérica. Oh, no puedo tranquilizarme. Toma, ya pasó. Déjalo. Sí, tienes razón. Por cierto, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes ganas de escuchar jazz? No sabía que te gustaba el jazz. Más bien, los músicos. Uno, para ser más exacta. Por cierto, ¿qué te parece? ¿Quién? Ahí solo hay uno que vale la pena. Te lo presenté ayer. Es guitarrista. Lo miro y se me eriza la piel. ¿Te enamoraste? Lo deseo. Me vuelve loca cuando me mira. ¿Y él te corresponde? Todavía no. Pero en 2 días estaré en mi cama, ya verás. Arréglate. Ala, yo de verdad me siento muy mal. Pero no hay problema, allí te despejas un poco. Tengo un dolor de cabeza que me mata. Pareces una abuela. Tómate una pastilla. Necesito tranquilidad y silencio. Otro día. ¿Sí? Ay, bien, pero mañana vienes conmigo.
¿De acuerdo? Ya veremos. Te llamo por la tarde. Adiós. Primero pasa por el divorcio, ¿eh? Y luego lo hablamos. No pienso casarme ni tampoco divorciarme. Oh, nunca digas nunca, yo pensaba igual. Y luego vinieron los pleitos. Y los hijos los fines de semana. ¿Recuerdas lo que te dije? No necesitas responsabilidades, disfruta de la vida. ¿Para qué sirve esa unidad social si luego la rompemos en cachitos? La gente civilizada se separa sin escándalos y sin esos pleitos. Ajá. ¿Y si calculamos cuánto dinero has gastado en tus chicas? Y esa última, Ángela, habrás gastado unos $10,000 en tunearla. Ajá. Además del cochazo que le regalaste. No me envidies, no se trata de eso. Me refiero a que las relaciones tienen que ser libres. Sin cargar con los hijos de una mujer celosa. Yo soy libre, voy y vengo cuando me da la gana. Soy un artista. Por otro lado, ¿cómo vivir sin mi familia? ¿Y dónde está tu familia, Dima? Estás solo, Dima. En las ruinas. Ok, pero yo tengo quien me cuide cuando esté viejo. Claro, claro, ahora está muy de moda dejar a los ancianos en residencias. Tú ni tienes quien te meta ahí. No lo necesito. Con mi dinero tendré las mejores niñeras con piernas largas y minifaldas de látex. Mark, dinos, ¿quién tiene razón? Claro que tú la tienes. ¿Quién si no? Cada uno elige su camino. A mí me gusta mi vida. Hola. Hola. Muchas gracias. Perdona por lo de hoy. Ha sido tan ridículo. Ala apareció tan de repente. No te preocupes por eso. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Tienes prisa? No. ¿Tienes ganas de recorrer el club? Te enseño dónde ensayamos. Seguro. Por favor. Es donde organizamos los ensayos. Es genial. Aquí está mi madriguera. ¿Y tú vives aquí? Sí. ¿Y tu hermana? Ella alquila un piso en Arbat. Ponte cómoda. Dame la gabardina. ¿Qué estamos haciendo? Espera. No pienses en eso. ¿Interrumpo algo?
Veo que ya no te duele la cabeza. ¡Hala! ¡Hala, espera! Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Me va a odiar. Se lo voy a contar a Mark. Es el final. Es el final de todo. Ya verás, todo se arreglará. ¡No me toques! Llámame un taxi, por favor. Adiós, Mark. Adiós. ¿Hola? Sí, hola. Ina, buenos días. Soy Tatiana, la amiga de Ala. Estuvimos en su club. Sí, estuvo con Ala. Sí, sí, ¿me recuerda? Claro que me acuerdo. Mire, Ina, ¿podríamos vernos? ¿Pasó algo? No, no ha pasado nada. Lo hablamos en persona. Sí, está bien. Que no sea en su club si no le importa. ¿Puede venir a mi casa? Sí, seguro. Dígame dónde. Sí, le enviaré la dirección. Diga. Buenos días, Mark. Tengo preparados los registros catastrales. No se preocupe, ¿todo está bien? Gracias. Disculpe por hacerle venir. No pasa nada. ¿Podemos tutearnos? Por supuesto. Pues, ¿qué ha pasado? Tiene que ver con Igor. Pasa. Mark empezó a trabajar con mi padre cuando yo estudiaba arquitectura. Trabajaba duro. Papá dijo que sería tonta si no me casaba con él. Mark conoce el negocio, es listo, es de fiar. Mi padre lo adoraba. En realidad lo eligió él. ¿Y tú? Yo entendía que era una persona sólida y buena. Inconscientemente lo veía como parte de mi familia. Mi padre murió hace 3 meses. Según el testamento, la dueña de la empresa soy yo. Creo que Mark sigue enojado conmigo porque mi padre lo hizo así. Gracias. ¿Y cuál es el problema? Que Ala le va a contar todo a Mark. Ala nunca me perdonará por arruinar sus planes. Ya veo. Una situación desagradable. ¿Por qué no hablas con ella? No me atiende el teléfono. ¿Por qué no hablas tú con ella? No puedo prometer nada. Pero lo intentaré. Gracias. No agradezcas aún. ¿Te doy un consejo? Tómalo con calma. Lo entiendo, pero es que cuando sucede algo, hay que aprender a no tomar las cosas muy a pecho. ¿Sabes hacerlo? Por supuesto. La vida es una lucha constante. Algunos luchan por el pan, otros por su lugar bajo el sol.
Algunos por confort y estabilidad. ¿Y tú por qué luchas? Por mi lugar bajo el sol. No imaginas cuánta mierda tuve que tragar para abrir este club. Bien hecho. Has conseguido un buen sitio bajo el sol, justo por el lucho. Pero pronto tendré que buscar otro. ¿Y por qué? Porque necesita muchas inversiones, pero da pocos beneficios. Ajá, y falta publicidad. No conseguimos arrancar. El arrendador pide el pago en dólares. Sin vergüenza. Me temo que va a ser el último mes. ¿En serio? Bien. Gracias por el té. Pero tengo que irme. Tengo mucho trabajo. Ina, espera. ¿Puedo darte dinero? No, no podré pagar los intereses. Nunca pido préstamos. ¿Qué intereses? No soy el banco. ¿En serio? Por supuesto. ¿Cuánto necesitas? Unos 10,000 dólares. Bien. De acuerdo. Espérame aquí. ¿Bien? Toma. Me lo devuelves cuando puedas. No te imaginas cuánto me has ayudado. Muchas gracias. No hay de qué. Un problema menos en el planeta. Espero resolvamos el tuyo también. Eso espero. Perdona, llegó mi marido. Hola. Hola. ¿Qué tal la casa? Muy bien. Es mi marido, Mark. Esta es Ina, la dueña del club de jazz. Ah, sí. Encantado. Igualmente. Yo ya te he hablado de él. Sí, así es. Tania me habló muy bien de su local. Habrá que ir a visitarlo. Serán bienvenidos, se lo aseguro. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ahora voy. Sabes, no es mi asunto, pero deja a Igor. No lo merece. He traído lomo de jabalí. Bien. ¿Puedo hacer chuletas? ¿Quieres? Es difícil renunciar a una propuesta así. Trato hecho. ¿Qué quería esta chica? Le di dinero. Se lo presté. ¿Y eso por qué? Tiene problemas. Hay que colgar un cartel aquí que diga sociedad benéfica o caritativa. Abierto todos los días. Oh, no te quejes, por favor. ¿Por qué no ayudamos a todos los necesitados? Me lo devolverá. Sí, claro. Ala te devolvió el dinero. Te lo pide cada mes. We were done. You
Vitali, una botella de cerveza. Buenas noches, ¿interrumpo? Él es Igor, mi hermano, músico y director artístico del club. Encantado, soy Mark. Igualmente. Ah, Tania la conoce, ¿no? Sí, nos vimos. Ah, ¿qué instrumento toca? Ah, toco más de uno. Deberías haber venido ayer, lo pasamos increíble. Estuve de cacería. Espero poder venir más, ¿verdad, cariño? También lo espero. La verdad, no me gusta mucho el jazz. No lo entiendo, pero mi esposa sí. ¿Qué le gusta, el rock, metal? Los escandinavos. No, el viking metal, Amon Amarth, Ultima Thule. Son mis grupos favoritos. Raro que los conozca. ¿Por qué? Pensaba que los amantes del jazz escuchan música más sofisticada. El jazz es una música intelectual, no sofisticada. Yo escucho de todo. Me gusta la expresividad. ¿Y agresión? ¿Por qué? Usted es cazador, si no me equivoco. ¿Y eso me convierte a mí en una persona agresiva? No sé. Dudo que un hombre armado vaya al bosque para disfrutar del paisaje. Igor, ¿dónde encontraste a esta cantante? Tiene una voz excelente. Es una amiga, hace poco regresó de Estados Unidos. Muy bien. Disculpen, nos vamos a casa. No me siento muy bien. Gracias por su compañía. Encantado de conocerlos. Espero volver a verlos. Por supuesto, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué tonterías decías? Había que poner en su lugar a ese dueño del mundo en lugar de humillarse ante él. Le tienes envidia. ¿Envidia? ¿Yo? No me hagas reír. Fue su mujer quien nos dio dinero y salvó el club de la ruina. ¿Sabes qué? Mejor ya déjala. Déjala en paz. ¿Entendido? Ok. With your pretty little lies, with your pretty little ¿Quién te escribe? Es Ina. Pregunta qué tal estoy. Y si lo pasamos bien. Pues dile que lo pasamos genial. Bien. Y dale saludos de mi parte. Por supuesto. Bueno, ¿qué pasa, chicas? Todo listo, Boris Anatoly. ¿Y Alexei Vladimirovich? La han llamado. Ya viene. Perfecto. Tania. ¿Qué? Tíralo, por favor. Sí. Gracias. Nicolai Rodionov, de 23 años, herida de bala penetrante. Lo sé. Diga. ¿Qué querías? ¿Podemos vernos? No deberíamos.
Necesito hablar contigo, por favor. Bien. ¿Cuándo? No sé. Igor, he pensado mucho. Me costó tomar esta decisión, pero... no debemos vernos más. No sé qué pasó aquella tarde cuando tocaste para nosotras. Me acordé de mi padre. Era mi persona más querida y cercana. Tengo marido, una vida tranquila y estable. No quiero arruinarla. Lo que está pasando no está bien. No debería ser así. Perdona. Yo mismo no entiendo si es correcto o no. Lo que hay que hacer y lo que no. Pero no puedo vivir sin ti. Sin ti estaré perdido. Te quiero. Yo también te quiero. Pues, amigos, a grandes barcos, grandes travesías. Con los terrenos comprados, ya podemos comenzar. Señores, pasen al salón de banquetes. Por favor, Mark, ¿me permite un segundo? Betochka, acompaña a los invitados. Claro. Creo que le va a interesar. Cariño. ¿Puedo? Sí. Hola. Hola. ¿Volviste tarde? Mucho trabajo. He tenido reuniones. La cena está lista. No tengo hambre. Te ves extraño. Estoy hecho polvo. Eres tan guapa. Te echaba de menos. ¿Sabes? Deberíamos comprar billetes e irnos. Los dos. A las islas. Si no te importa, claro. Por supuesto que no. Lo sabes. Mm.
Genial. Lo pensaremos. Ah, por cierto, ¿no te parece que ha cambiado algo? No, todo está como siempre. No, cariño. Yo sentí esos cambios. ¿Cuáles? ¿Dónde está tu amiga Ala? No las oigo hablar por teléfono. No viene a visitarnos como antes. ¿Qué le pasa? No sé. Es muy extraño. Quizás tenga un nuevo hombre. ¿Sí? ¿Quién es? No estoy pendiente de eso. Me alegro por ella. Tal vez así madure. Disculpa. ¿Te vas? Sí, dejé papeles importantes en la oficina. No me esperes despierta. Dios te ayude. ¿Interrumpo? Depende de lo que quieras. Solo hablar, no tengas miedo. ¿Quieres tomar algo? De acuerdo. ¿Whisky o coñac? Será un coñac. De acuerdo, seré breve. Sé que tienes una relación con mi mujer. ¿Ya has venido aquí solo para decírmelo? El aparato es seguro. Como reloj suizo. Aquí tiene 15 balas. Cuenta. ¿Cómo hemos acordado? En el negocio. Hay que confiárselo. Suerte. Igor. Igor. ¿Qué te pasa? Todo está bien. ¿Cómo que bien si estás...? ¿Qué fue lo que pasó? Me he caído. Igor, por favor. Llevo todo el día llamándote, no me atiendes el teléfono. ¿Qué pasó? Me indicaron suavemente que es mejor no verte. ¿Mark?
Sí, nos hemos peleado un poco. Lo envié al infierno. También vinieron otras personas. Y avisaron que nuestro próximo encuentro sería el último para mí. Dios mío, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Defiende su propiedad. No soy su propiedad. No tiene derecho a portarse así. Tengo que marcharme. Y todo estará bien. Es su condición. ¿Y a dónde vas a ir? No sé. Yo voy contigo. Imposible. ¿Por qué? No nos dejará en paz. No puedo poner en peligro tu vida. Por favor. Espera mi llamada. No te vayas, por favor. No vayas a ningún lado. Tatiana. Escúchame. No quiero parecer desagradecida. Aprecio mucho tu ayuda. Pero te ruego que no vuelvas por aquí. Si antes fue un consejo de amiga, ahora exijo que dejes en paz a Igor. No puedo decidirlo yo misma. ¿Qué estás celebrando sola? ¿Por qué le hiciste eso a Igor? ¿A Igor? ¿A qué Igor? Ah, ese chico atrevido. Tu amante. No le hice nada. Le expliqué quién es y cuál es su lugar. ¿Por qué crees que tienes derecho a hacerlo? Porque soy tu marido. Pero veo que no eres capaz de razonar sobriamente, en ninguno de los sentidos, ¿no es así? ¿Decidiste ser el tercero en discordia? ¿Y qué quieres que haga, eh? ¡Suéltame, ¿qué quieres que no haga? ¡Me toques! ¿Crees que debo darle las gracias? ¿O darle un premio por acostarse con mi mujer? ¡Qué idiota eres! ¿Idiota yo? ¿Idiota yo? Soy un idiota, ¿no? Soy yo quien engaña, ¿cierto? ¿He sido yo quien engaña y traiciona? ¡Mira esto! ¡Te digo que lo mires! ¡Mira! ¡Te he dicho que no me toques! Lo sentí desde el principio, cuando regresaste de ese garito. Pero pensé que mi mujer no podía decaer tanto. Y luego en la oficina, Ala me da este sobre. Tu mejor amiga decidió divertirme. Gracias, lo hizo. Y cuando intento salvar a nuestra familia, soy idiota. ¿Qué intentas salvar? ¿A nuestra familia? ¿Acaso la tenemos? ¡Ni siquiera quieres tener hijos conmigo! Entonces él sí quiere. ¡Él sí quiere! ¡Maldita seas! No pasó nada entre nosotros. Debería estar agradecido. Solo... dime, Tania. ¿Por qué estás dispuesta a arruinarlo todo? Por ese miserable. Mark, he decidido divorciarme. No quiero saber más nada. No. No quiero escuchar los delirios de una borracha. Hagas lo que le hagas a Igor, no vas a cambiar nada.
Muy bien. Me iré. No voy a mutilar a tu pobre trovador. Los dejo en paz, pero... con una condición. Me dejas acabar con el proyecto. No me queda nada más. Déjame al menos mi oficio favorito. Por favor. Está bien. Firma. ¿Quién me garantiza que no le harán daño a Igor? Te di mi palabra. Es la única garantía. Acabas de destrozar nuestra vida. Pero si cambias de opinión y decides volver, estaré feliz. Dormiré en el hotel. ¿A dónde te vas? Te estoy dejando. ¿Qué? Dije, te estoy dejando. No entiendo lo que está pasando. ¿Hay algo que no sepa? Pues que yo estoy realmente enamorado. Y no puedo. Y no quiero estar contigo. Así de fácil, ¿no? ¿Y qué es lo que me ata? ¿Un cuchitril en tu club? ¿Conciertos sin público? ¿Quieres una vida bonita, eh? ¿Giras por Europa? ¿Eres consciente de lo que haces? Ahora vas a tener que escucharme. Estoy harto de jugar a los hermanitos. Lo que más me fastidia es tener que acostarme con ricachonas por el bien de tu club. Quiero una vida normal con la mujer que amo. Adiós. ¡Igor! ¡Igor, para! No tengo nada que decirte. Desgraciado.
Hola. Tatiana, necesito hablar contigo. Ya tenemos todo hablado. Tenemos que vernos urgentemente. Tienes que venir al club. Es muy importante. Hola. ¿Mark? ¿Estás aquí? Hola. Hola, querido. Por fin no tenemos que escondernos. Ser amante no es para mí. Temías que no iba a funcionar. Sí, eres el hombre más impredecible de mi vida. Después de mi difunto suegro. El viejo no cumplió mis expectativas. Quería dejarme sin nada. ¿Acaso aspirabas a la presidencia? Sería una recompensa por aguantar a mi mujer. ¿Estás feliz ahora? Lo estaré cuando estemos a bordo del avión. Mañana estaremos en otro continente. Voy a hacer la maleta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y tu hermano? Se fugó con el dinero que me diste. Y no es mi hermano. ¿Qué es lo que quieres decir? Que él y yo no somos parientes. Es mi ex. Estuvo contigo porque yo se lo pedí. Pero, ¿y cómo? Eso no es lo que importa ahora. Dejémoslo ahí. Siéntate. Son grabaciones de una cámara de seguridad. Sé que tienes una relación con mi mujer. ¿Y has venido aquí solo para decírmelo? No quiero una relación. Vamos directo al grano. Estoy dispuesto a pagarte bien. A ver si adivino. ¿Quieres que deje a tu mujer? No acertaste. Todo lo contrario. Un romance pasional. ¿Para qué lo quieres? No te pago por preguntar. Sino, por cada pregunta que hagas, restaré dinero de tus honorarios. Hablamos de retención sin fijar los honorarios. Muy bien. $50,000. $100. Tienes buen apetito. Soy malo en matemáticas. Es más fácil multiplicar por 100. Así son los músicos. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, escúchame. Tienes que fingir que te obligo a marcharte, que te amenazo. Ella tiene que creer que tu vida depende de mí. ¿Y el adelanto? ¿Mi garantía? Mis ganas de recibir el resto. Trato hecho. No intentes estafarme. No te lo aconsejo. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué?
Enseguida voy. Buenos días. Buenos días. ¿Y el contador? En su despacho. Que venga. Ok. Sergeyevich, ¿qué es lo que ocurre? Tatiana Nikolayevna, su esposo nos estafó a los inversores también. Nuestra empresa no compró las 100 hectáreas para la construcción. Hoy Mark ha sacado 15 millones de dólares de nuestras cuentas. Todo el dinero para la construcción. ¿Cómo ha sido posible? De ser así, deberían existir algunos documentos. Le parecerá raro, pero no existen. Los preparó Ala. Son documentos falsos. Pero los firmó usted. Déjenos solas. Siéntate. Tiene el teléfono apagado. Hola, ¿estás...? Necesito tu ayuda. ¿Puedes rastrear un celular? Ajá. Ahora te lo paso. Gracias. Sí, estás, dime. El teléfono está apagado. Su última llamada fue a las 14:07 desde Klin. Está a unos 100 kilómetros entre la Nueva Riga y Leningradka. Gracias. Creo que está en la finca de casa. No entiendo. ¿Qué carajo haces aquí? ¿Eh? Te estaba siguiendo. Presentía que me ibas a engañar. Es injusto. He cumplido con todas mis obligaciones. Hice bien mi papel, hasta me autolesioné. Te dije que llamaría. ¿De dónde? ¿De Londres o de Viena? No veas a todos igual. No tengo efectivo. ¿Te importa si hago una transferencia? ¿Cuánto es lo que te debo? 7,5 millones. La mitad de lo que robaste. No entiendo. Quédate quieto. ¿Serás capaz de disparar? Tiene motivos para dudarlo. Desprecias a las personas armadas, que yo sepa. Cierra la boca. Tranquilo, tranquilo. No te pongas nervioso. ¿Es la primera vez que apuntas a una persona?
Estás nervioso, sudando, te tiemblan las manos. No te alteres, ¿ok? Resolvámoslo como gente civilizada, siéntate. Seamos hombres de negocios. No, querida. Mira quién ha venido aquí. Mark, no tientes a la suerte. Haz lo que él te diga. No, amigo. No lo esperaba. ¿Están seguros de lo que hacen? ¡Cállate y haz la transferencia! ¡Muévete! Tranquilo, tranquilo. Te he dicho que no te alteres. Cálmense. Come una naranja. ¡Te has vuelto loco! ¿Querías que él me matara a mí? ¡No lo habría hecho! Discúlpame. No lo sabía. ¿Cómo confiar en una mujer después de esto?
Mark. ¿Dónde está? ¡Ina! ¡Tenemos que irnos! ¡Levántate! ¡Mierda! ¡Levántate! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Levántate! ¡Apóyate en mí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta! ¡No pierdas el conocimiento! Estoy mal. No siento. ¡Me estoy muriendo! ¡Tenemos que irnos! ¡Levántate! ¡No, no puedo! ¡Levántate! ¡Ya no puedo! ¡Levántate! ¡No puedo más! ¡Bien, vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya viene! ¡Cuidado! Ven, ven aquí. Vamos, vamos. Cuidado. A ver. Creo que lo perdimos. Hubieran perseguido. No deberían haberlo hecho. ¡Agáchate! Vitalik, ayúdame. Ajá.
Ina Viktorovna. Buenos días. Buenos días. No esperaba verlo aquí. Es de parte de Tatiana Nikolayevna. ¿Qué es? Es el contrato de alquiler indefinido del club. Que tenga buen día. Buenos días, querida Ina. Perdona mi desaparición. Me costó mucho afrontar todo lo que pasó. Perder a la gente querida y cercana me hizo borrar páginas de mi vida anterior. Intento empezar una nueva vida desde cero, adaptándome a un sitio nuevo, a nuevos amigos. Eso no quiere decir que te haya olvidado. Espero que estés bien y tu voluntad de vivir y vencer te ayuden a resistir. Recibe estos documentos. Me hubiese gustado haberlo hecho antes. Sé que eres una mujer sabia y sabrás qué hacer con ellos. Quiero que se te abran nuevos caminos y que no tengas que luchar por tu lugar bajo el sol. Te estoy muy agradecida por todo. Cuando esté en Rusia, pasaré por tu club para tomar un café.